Shalom y bienvenidos a todos. Veamos aquí la revelación de los tiempos. Rastafari en Cristo Jesús, en luz de su majestad imperial, Haile Selassie I, la primera fuerza de la Trinidad. Libro del Apocalipsis, libro de la revelación, capítulo 19, empezando con el verso número 11. Esto es acerca de la venida de Cristo en gloria. Y vi el cielo abierto. Antes de que continúe, disculpen, es muy importante entender que lo que dice Jesús Cristo en Hechos de los Apóstoles. De hecho, en el primer capítulo, no recuerdo exactamente qué verso, pero en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, verso 4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Esta promesa que nosotros, Rastafari, fiel y verdaderos, confiamos y sabemos que Él es capaz de cumplir. Porque he aquí que el Padre, Santo Haile Selassie I, nuestro Dios, Él quien es, el que es, que oístes, dijo de mí: porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Yo diría que 2 días, si un día, si 1000 años son como un día del Señor. Así es que no muchos días después, 2 días después, diríamos nosotros, somos en espíritu y en verdad de ser bautizados como algunos lo hemos sido de Haile Selassie I. Lo importante de saber aquí es que Juan el Bautista es una persona verdadera, y los pontífices y los sacerdotes y todos ellos quienes trataban en el sacerdocio reconocieron a Juan el Bautista. La gente creyó, pero los líderes lo rechazaron. Así es que tenemos que reconocer que igualmente el Padre no es un Padre imaginario, Padre celestial, es un Padre en carne, en espíritu y en verdad, entre nosotros, y he aquí Haile Selassie I. Otra cosa que tenemos que recordar es que Jesús Cristo testifica el hecho que dice: ciertamente Elijah ha venido, porque Juan el Bautista declaró: Jesús Cristo vino en el espíritu de Elijah. Así es que no debemos de esperar al que no es de venir en la forma de la cual no se va a manifestar. Hemos de recibir la promesa del Padre, quien entrega a nosotros en espíritu y en verdad a Jesucristo resucitado. Es importante agregar otra cosa que olvidamos decir en otra presentación acerca de la profecía, el espíritu de profecía. Jesús Cristo ha sido resucitado hoy, y puede ser cualquier día quien tenga el corazón para lograrlo. Para ellos puede ser el día el cual lo reciban, mientras estemos en este periodo de tiempo alargado, el periodo de gracia. Y estando que el Padre Eterno se encuentra en evidencia eterna, grabado en la conciencia del mundo a través de la tecnología, puede ser cualquier día. 100 años de hoy, la información grabada de los videos que hacemos nosotros, los videos que son directa imágenes de su majestad imperial, los testimonios, todas las cosas que son testigos en sí mismo a lo que es verdad, extienden este periodo de gracia para que esa resucitación sea para el individuo a diferentes tiempos, en diferentes horas. El Padre solo sabe. Ahora, ¿qué hacemos de la Escritura cuando dice que 3 días después de la crucifixión fue resucitado Cristo Jesús? Pues es muy sencillo. En la gracia y misericordia que es el Creador, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Él nos permitió ver algo, una prevista, algo que iba a ser en tiempos del futuro, en tiempos de porvenir, pero nos dio una pequeña vista de lo que debíamos de esperar. Así es que sí es cierto que 3 días después de la resucitación, digo, de la crucifixión, Jesús Cristo resucitó y se demostró ante a aquellos quienes lo recibieron. Pero eso nomás era una prevista de lo que hemos de recibir hoy.
cuando en su tiempo natural el Padre Haile Selassie I lo ha resucitado de las profundidades del infierno, donde por los últimos 2000 años ha cargado nuestros pecados y le hemos incrementado y aumentado los cargos criminales a su cuenta, haciendo las maldades que se han cometido en esta tierra, que es una tierra, una escena de crimen, cometiendo a ese buen hombre y a esa buena persona nuestros malos trabajos. En el nombre de Jesús Cristo, esclavitud. En el nombre de Jesús Cristo, colonialismo. En el nombre de Jesús Cristo, violación, mentira, adulterio, robo, todas esas cosas. Es Haile Selassie I quien lo resucita, perfecto, limpio y puro, justificado a nuestra justificación, libre de todo pecado. De hecho, el juez de jueces ha retirado los cargos que fueron falsos, falsamente agregados a su cuenta. Es el padre Haile Selassie I quien hace todo esto. Ahora, Hechos de los Apóstoles, bueno, ya habíamos dicho eso. Continuando, Revelaciones, Apocalipsis, capítulo 19, verso 11. Y vi el cielo abierto, una ventana a las cosas que son espirituales. Y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Fiel y verdadero. Hay otra referencia a esto con exactitud en el mismo libro del Apocalipsis, capítulo 3, verso 14. Yo soy el Amén, el fiel y el verdadero, el Dios no visto, revelado. Hay mucho que decir acerca de eso, pero pues lo guardamos para otro tiempo. De hecho, hemos hecho videos acerca de cómo 3.14 es el radius al corazón. Continuando, dice, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios, la palabra en acción. El nombre es un pronombre, creo que se le dice. El verbo creo que es el pronombre en acción. Así es que la palabra manifestada en carne, en real, en vida. Haile Selassie I respirando en el nombre, el aliento, que es el verbo, o respirando en el nombre, vida, manifestando las cosas no manifestadas, creando las cosas creadas, pero no todavía creadas. Disculpen, tal vez no fue la mejor expresión de pensamiento, pero él sí lo es, Haile Selassie I, la primera fuerza de la Trinidad. Continuando, dice, y los ejércitos que están en el cielo les seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ellas las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora pausemos ahí. Queríamos traer al frente unos temas acerca de esto. No recuerdo con exactitud, pero tiene que ver con, a ver, con el Melquisedec, lectura semanal Rastafari número 3. Nos encontramos en esta lectura titulada Vete de tu tierra. Encontramos que en el capítulo 14, creo que es, del libro de Génesis, es introducido a nosotros la persona de Melquisedec, que es rey de justicia. Lo que queríamos hacer es que él, quien es sentado sobre el caballo blanco, él es el rey de justicia. Él en justicia hace guerra. Haile Selassie I hizo su máximo esfuerzo para evitar la confrontación física. Trató lo máximo posible para evitar una guerra. Él hizo lo posible para resolver la disputa con formas pacíficas.
pero forzaron la guerra sobre él, sacrificando a Etiopía como un cordero, como una oveja al matadero, con la falsa esperanza del apaciguamiento, creyendo que entregando un sacrificio van a satisfacer lo que es, olvidamos la palabra, lo que es el avarismo del gran avarista, no sé ni siquiera si es una palabra, pero bueno, una tratando de satisfacer algo que es insatisfacible, no se satisface la necesidad del avarismo, porque solo incrementa el deseo de consumir, siendo una plaga al punto que eventualmente se consume a sí mismo. Así vemos la semejanza del rey de justicia que es manifestado a nosotros en la persona de Haile Selassie I. Y no finaliza allí. Vemos que libro de Génesis capítulo 14, estamos seguros, nos declara el rey de paz, el rey de Selam. ¿Y qué hacemos de esto? Que esto es la manifestación del Dios eterno, el Dios de este siglo, Haile Selassie I, la primera fuerza de la Trinidad, quien viene como el rey de reyes, rey de justicia y rey de Salem, de Selam, de paz, deseando guerra, disculpen, deseando paz arriba de la guerra, y al vencer sus enemigos, declarando, proclamando más bien paz a aquellos quienes le cometieron el mal, demostrándose ser el verdadero Dios eterno, misericordioso y gracioso a todos con abundancia, incluyendo a sus enemigos. Veamos aquí Génesis capítulo 22. Disculpen, capítulo 14, verso 22, el cual dice: y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de un calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, porque no digas yo te enriquecí a Abraham. Vamos a finalizar aquí porque tenemos que hacer algo, pero es importante saber que Sodoma es el mal. Y Haile Selassie primero dijo: gente de mi pueblo Etiopía, tengan cuidado de no echar a perder el buen nombre de Etiopía, cometiendo atrocidades las cuales el enemigo ha cometido contra nosotros hasta este mismo momento. No recompensan mal por mal. Hemos desarmado el enemigo y nos aseguraremos que regresen del mismo camino en el cual vinieron. Cuando digo que hoy es un día de regocijarse el corazón, digo que nuestra alegría, nuestro regocijarse, o nuestro, sí, el regocijarse en el corazón, sea en ningún otro espíritu más en el espíritu de Cristo, Cristo Jesús. Otra vez Haile Selassie primero resucitando el espíritu de Cristo Jesús en espíritu y en verdad, y no recompensando mal por mal, él siendo justo en que hace guerra justa, y él siendo rey de paz, deseándosela incluso a los enemigos a los cuales ha vencido, y no queriendo nada de ellos más que se alejen, que regresen por el mismo camino del cual vinieron. Aquí vemos la manifestación eterna del Melquisedec, Melek, rey, Sedek, Sedek, justicia, justo, rey de justicia, y el Melek Salem, Melek Selam, rey de paz, rey de reyes en una persona de Etiopía, Haile Selassie I, en su perfecta Trinidad, guardando al pontífice, alto sacerdote Jesús Cristo, como el espíritu ese, el cual es en este rey de reyes, sellando
la Trinidad a su perfección. Hay cosas que tenemos que decir acerca de esto que olvidamos, pero como dijimos, tenemos que ir por los hijos de mi hermana a la escuela. Shalom.